La localidad de Vialet Macé, ubicada en el Valle de Punilla, dijo presente un nuevo año en la Feria Internacional de Turismo y conversamos con su intendente, Marcelo Oliva, y esto nos contaba para Punto de Partida. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá en la FIT. Vialet Macé, otro año más presente en esta Feria Internacional de Turismo. Y bueno, hemos traído Baldo y Folleto mostrando nuestra localidad, las bellezas naturales que tenemos. Y bueno, por supuesto, también contarle a la gente que estamos haciendo toda una modificación de nuestro pueblo en cuanto a los distintos puntos turísticos, entre ellos el balneario municipal que va a ser refaccionado completamente. También las Barrancas Bermejas y también como todo un paseo hacia uno de los atractivos también que es la Gruta de la Rusa Mística y la Cascada del Madrid. Así que bueno, Vialet tiene muchísimos lugares naturales muy bonitos para visitar y esperamos que la gente pueda llegarse por esta localidad tan linda con tanta historia. Primero para saber que Vialet Macé guarda una historia muy rica. Vialet Macé fue el constructor del dique San Roque, el espejo de agua más importante del mundo, el precursor de los derechos laborales y bueno, para nuestra localidad algo muy importante también que ahora el 23 vamos a estar en Argentona, en España, firmando un convenio de hermanamiento entre Vialet Macé y Argentona, o sea que un hecho histórico para nuestra localidad, reivindicando siempre la figura de nuestro fundador, que es tan importante, alguien tan importante en la Argentina y que en verdad necesitamos nosotros también que su historia se difunda, su historia se sepa, más allá de visitar nuestra localidad que también es muy bonita, turística y sobre todo muy natural.